Tuve muchas consultas sobre las tostadas francesas que hice la semana pasada. Sí. Y el team salado me empezó a reclamar la parte, digamos, salada. Entonces, hay un sándwich muy famoso en Francia, que es el Madame Croquet. No sé si lo han escuchado nombrar. Exactamente. O el Monsieur Croquet. Claro. Entonces, vamos a hacer la versión salada, que les va a encantar, que va con una bechamel espectacular y demás. Y es súper fácil. El nombre es complicado, pero es súper fácil de hacer. Monsieur y Madame. Exactamente. Así que vamos a hacer esos sanguchitos bien franceses para que los aprendan a hacer y van a ver que el nombre nada más es difícil. Todo lo demás, facilísimo. Bien, Madame Croquet. Exactamente. Pero es un sándwich. Un Madame Croquet es un sándwich, digamos, francés y un Monsieur Croquet, que también es un sándwich. La diferencia es que uno lleva huevo y el otro no lleva huevo. Bueno, vamos a ir con la bechamel, ¿sí? Que siempre es un conflicto hacer la salsa bechamel, siempre que se agruma, que pasa esto, que pasa lo otro, siempre tenemos inconvenientes. Lo primero que vamos a hacer en la bechamel, vamos a colocar la manteca y lo que yo te sugiero es que cuando vayas a armar esta salsa, la armes en una ollita que sea amplia, para que vos tengas lugar para revolver, no una ollita pequeña, ¿está? Porque ahí es cuando a veces fracasa el tema, porque no se cocina bien la harina, ¿está? Entonces, mientras vos más tengas posibilidades de revolver, menos posibilidades vas a tener de fracasar en esta salsa, que es súper fácil y para todo viene bien, para este sanguchito. Y para las pastas, para todas las preparaciones, para los rellenos y demás. ¿Está claro? Sí, bien. Sí. Vamos a dejar disolver ahí un poquito la manteca. Vamos a salpimentar. Obviamente que le va muy bien la nuez moscada a la bechamel. Bien, ahí. Me voy a mover a buscar un batidor. Muévase. ¿Me muevo? Consultura. A buscar un batidor, cocina en vivo. Como esto. En su casa, sí. Como en mi casa, como en la cocina de mi para casa. Para que se sepa que es real, que no es de plástico. La seguimos. Que no es de plástico el batidor, viste que uno se pregunta, ¿eso será de verdad? Claro, no, chicos, miren. Mirá, este ahí va. Es fierro. Bueno, bien, mirá, en este momento donde empezamos a sentir tostadita la manteca, es cuando agregamos la harina, ¿está? Y la harina tiene que cocinarse, es decir, tiene que perder el sabor a harina cruda. ¿Está? Sí. He aquí el desafío. Entonces, comenzamos a mezclar. Comenzamos a mezclar. Y acá, solamente un minutito, lo mezclamos bien. ¿Ven cómo queda que se va poniendo tostadita? Qué rico. A ver. Mirá. Se pone tostadita. Nunca hagas la bechamel en una ollita chiquitita. Claro. ¿Está? ¿Por qué? Ahí está. He descubierto con quizás razón. El problema de mi ahora fracaso. Ahora entiendo todo. El jarrito. Ahora, no entiendo, el jarrito. Ahora entiendo lo que me pasa. Ahora entendemos todo. No mientas. Exacto. Cosa la de que tengas. El jarrito. Claro, cosa de la que tengas esto, ¿ves? Claro, no fue bien, mía. Entonces no se pega. Y acá es donde vas a incorporar la leche. Muy despacito y vas a ir viendo la leche que esto te va pidiendo. ¿Por qué? Porque vos vas a usar bechamel un poquito más espesa para algunas preparaciones y un poquito más líquida para otras. Entonces, para este sanguchito la necesitamos que sea espesa. Necesitamos una bechamel que tenga textura, que tenga cuerpo. Porque lo vamos a hacer en este sándwich que es espectacular. Mirá, ¿ves? Ahí vas agregando, como yo siempre digo, on demand. Digamos, lo que te va pidiendo, vas agregando. Esto es estar atenta y nunca dejes a tu bechamel sola. ¿Está? Ah, muy bien.
Me da miedo. Nunca dejes a tu bechamel sola. Está buena como una frase así, viste, que vas a algún lugar y lo ves en un baño, en un mural. Nunca dejes a tu bechamel sola. Exacto, claro. Es como... ¿Entendiste? Como un graffiti. Es como el claro. novio demandante. Claro, es nunca lo dejes nunca solo porque, bueno, viste, sí. se pone mal, qué sé yo. Pobre bechamel. Bueno, la bechamel es demandante, chicos. Hay que estar con la bechamel, hay que darle ahí amor. ¿Es un defecto ser demandante? Lo pregunto. No. Nosotros ya charlado con alguien que yo desde que hablábamos, ¿no? Para lo que a veces, para uno es virtud, para otro es defecto. Sí. Y viceversa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí. Sí. ¿Viste? Ser muy exigente y para uno es una super virtud, no, para otros son cosas diferentes. Son cosas diferentes, señora. Bueno, lo planteo demandante en la mesa, o exigente son cosas diferentes. Bueno, pero para mí, ella es demandante. Es un defecto. Super demandante para mí es un defecto. Y otro va a decir, soy generoso, soy demostrativo, pero, estoy con vos, te quiero, te pero cuido. Pero es ser atento o atenta. El demandante me da como negativo, una connotación. A mí me da una connotación más negativa, onda. Te voy a decir la frase que resuelve. No me respondiste el mensaje. ¿Por qué no me llamas? El por qué, esa cosa de... Y lo terminás como... Te terminás hartando a la chica o al chico. La frase que resuelve todos estos problemas es... Todos los extremos son malos. Todos los extremos son claro. malos. Tal cual. Y claro. Un poquito sí, mucho está mal. Bueno, yo como cocinera voy comparando las personas con las comidas, ¿viste? Ah, la bechamel, y sí, la bechamel es... Tenés que estar ahí. Necesita atención. Necesita atención, la bechamel. Hay que mimarla, necesita amor. Si acá me dicen por la cucaracha, la bechamel es tóxica. No, es tóxica. No es tóxica. No, la bechamel. No, mirá, cuando vos le das amor, ¿cómo te queda la bechamel? Ah, ¿Viste? Claro. O sea... No es que se me agruma la bechamel, no me sale la bechamel, es un lío, compro la bolsita porque no me sale. No. No le estás dando amor a tu bechamel. Ahí está. Entonces, a ver, tips. Olla grandecita, sí. bien, para que bien. Vos puedas moverte. Manteca, ponés harina, la dejás tostar y ahí vas agregando la leche de a poquito. Lo que te vaya pidiendo. Por eso debes estar atenta, ¿sí? Esto ya está listo. Lo sacamos del fuego, ya está tu bechamel. Ya tenemos el 50% de este sándwich listo. ¿Está? Sí. Bien. ¿Tengo tiempo para seguir con la segunda parte con esta o paramos? ¿Qué hacemos, producción? Después, enseguida. Enseguida. Bueno, nos dice la producción. Bechamel, chau. Mira, ¿cuánto me llevó? ¿Cinco minutos? Ahora, ¿la apartaste del fuego? La aparté del fuego. ¿Sirviendo se complica? No, se quema. Okay. Avisale que la queremos. Claro, avisale. Que avisale. Chile. ¿Te queremos? ¿Te queremos? ¿Te queremos? Vos que la tenés cerca, decile. Bella. Bechamel, sos hermosa. ¡Vamos, bechamel! Bechamel. Listo. Gracias, ¡ay, cómo nos mienten! ¡Cómo nos mienten! Yo banco a la bechamel. Mirá, primer plano a bechamel. Mirá, ahí está. Sí, es una bechamel feliz. Se amamos, una, bechamel. Es una bechamel amada. La seguimos, pero la seguimos ahí genial. En la cocina. Vamos a la cocina. Bueno, vamos a armar los sanguchitos. Simplemente necesitas pan lactal o pan de molde, como te digo. Y el armado es el siguiente. ¿Ves que la bechamel quedó bien firme? Entonces, vas a poner una base de manteca. En la cocina francesa se usa mucha manteca. Vos si querés obviar la manteca y querés usar aceite de oliva, aceite de girasol, el que tengas podés. El original es con manteca, ¿está? Entonces, ponemos una porción bastante interesante de bechamel. Va una placa al horno. Vas a prender tu horno para 170, 180 grados. Y ahí le vamos a poner jamón cocido, que a mí me gusta que tenga volumen, digamos, no que pongas la lonjita chata, sino que haga un volumen. En este caso voy a poner un queso cremoso, vos podés usar una mozzarella, un queso que a vos te guste. El original usa obviamente quesos franceses y bien, y a la otra parte de la tapita vas a ponerle también bechamel, ¿sí? Mirá, entonces ahí vas a montar tu sándwich y te va a quedar altito, como ves, ¿está? Acá yo, acá tengo uno armado, como ves, y acá... Voy a ponerle a este bechamel y lo voy a montar. Está, acuérdense, ya tengo el horno encendido.
como para gratinarlo. Y por último, voy a dar un toque de bechamel arriba también. ¡Apa la papa! Acá esto, este sanguchito es como un almuerzo, te diré, ¿eh? Yo lo hago en mi lugar como para tomar un cafecito, pero la verdad que esto te viene de 10 para una buena media tarde. Si querés una cena, agregás un mix de verde y va como loco. Y sobre esto vas a poner un parmesano para que esto vaya a gratinar, ¿sí? Y en uno de ellos, yo ahora lo voy a llevar al horno, vamos a montar con un huevo, que es lo que se diferencia, digamos, de las dos versiones. Yo con esto voy a un horno, 170, 180, hasta que gratine y me quede súper crocante. Y ahí saco el sanguchito y ya estoy para disfrutar. Así que yo voy al horno con esto. Uy, uy, voy qué acá. Rico. ¡Qué rico! Sí, y esto te va a quedar súper espectacular. No te vas a arrepentir de hacer esto. Y bueno, esperamos y enseguida se los muestro. Sándwiches franceses al estilo de Vero Fernández. Claro, mirá lo que son. Mira, ¡tremendo! ¡Tremendo! Son un poema visual, una cascada. ¿Usted podría indicar la diferencia? ¿Podría personalizar? El monsieur de Madame. Claro, ¿sí? El que tiene, obviamente, esto porque tiene una formita de sombrerito, es el monsieur y este es el Madame. ¿Sí? Están los dos gratinados, se comen bien calentitos y bueno, y se acompaña con alguna infusión caliente, un cafecito, un café con leche, un cappuccino y qué demás. ¡Qué rico! Así que, ¿pipi cucú? Perfecto. Sí, hermoso. Fácil. ¿Sí? ¿Sí? Lo que me está recomendando el médico. Yo decido, ya voy, doctor, que me coma uno de esos. Repasamos el ingrediente. Repasamos. Ya mismo creo que hay dos placas, ¿no? Una. Una plaquita. Una plaquita. Para que puedas hacer cuando quieras estas croquetas. Monsieur Madame. Pan de molde, 2 por sándwich, 100 gramos de jamón cocido, 100 de queso, 200 de bechamel, 100 gramos de manteca, 100 de harina y 400 centímetros cúbicos de leche. ¿Cúbicos? ¿Se vio? Y no queda más que decir que a comer. Chicos, no podemos, ¿verdad? Y recuerden, recuerden, abracen a su bechamel. Abracen a su bechamel, amen a su bechamel, no la dejen.